Adam Smith. Sí, señor. En mi opinión es uno de los... No, obviamente no queriendo, pero es uno de los padres teóricos del marxismo. Si las cosas tienen un valor objetivo y el trabajador no cobra lo que supuestamente objetivamente debe cobrar, hay una plusvalía, hay un robo. Y por tanto hay una explotación. Esto es el concepto central. El sistema capitalista é un sistema en el cual hay explotación, hay robo. Para el primer comunista es Platón. Qué ideas teóricas, como dije antes, primero la teoría y más pica, pica ideas. Y después elabora un programa. No tanto él, sus, solamente sus sucesores. Fue Lenin en un libro que se llama ¿Qué hacer? El que establece o, o un, un señor que se llamaba bujarin. el un libro que se llama El ABC del comunismo. Fue uno de los teóricos de la revolución soviética. Murió asesinado por Stalin. Mm. Stalin <laughs> mató fue la persona que más comunistas mató en la historia y mató a los mejores, además, <laughs> a los más brillantes. Y digo que a establecer su programa, él tiene, por ejemplo, la crítica del programa del Gota, tiene una serie de libros que intenta que establecer algún cosa como si era... La... Marx es muy completo, es economista, es historiador, escribe de política, tiene un, tiene un montón de cosas. Pero va explicando el programa, bien. ¿De dónde pica Marx sus ideas? ¿De qué teóricos pica Marx sus ideas? A ver. Sí. Pica ¿De Hegel, no? Sí. Como toda ideología, pica de tres cosas. Pica primero de... Dela filosofía alemana entonces, Marx é hegeliano un hegeliano de izquierdas es discípulo de un discípulo de Hegel, Feuerbach entonces, por un lado toma súa dialéctica como sabe Hegel é un dialéctico Y, y Hegel pues, habla de la dialéctica de las ideas, la, el despliegue de la razón, él defiende mucho al Estado, el Estado es el, la, la, encarnación, decía, la encarnación de la razón en la Tierra, si no me equivoco decía algo así, que era un, era un autor absolutamente estatista, defensor del Estado como la suma racionalidad, como la suma de las ideas y cosas por el estilo. Entonces, toma la, y pero sobre todo de él, toma la dialéctica, que el avance... Es de las ideas. Para Hegel es una dialéctica idealista y para Marx una dialéctica materialista. Pero concepto retomado decir, para Marx es la contradición entre las fuerzas de producción la que deriva en cambio. Patricios contra plebeyos, señores feudales contra vasallos, o campesinos proletarios contra burgueses. De esas peleas sale esto. Tipo pues también la idea de esto que, no es que quería, la idea de que el Las ideas son un epifenómeno, son un resultado de esa dinámica material. O sea, cada, cada formación social, cada formación económica, para él lo importante son las, son las relaciones económicas, genera su propia conciencia. Cada estructura genera su propia superestructura. ¿Me explico? El molino de agua genera la sociedad feudal, el molino de vapor genera la sociedad capitalista, si nos decía Marx en la ideología alemana, por ejemplo. Entonces, primeros toma de Hegel, pica de grandes filósofos. Pica, ¿qué economía é la marxista? Es un clásico, es un ricardiano, Adam Smith. Sí, señor, Adam Smith es uno, en mi opinión, uno de los, no, obviamente no queriendo, pero es uno de los padres teóricos del marxismo. ¿Por qué? ¿Por qué ricardiano? Que tenía en particular Ricardo y Smith? De valor objetivo. Ah, ahí está, el valor objetivo del trabajo. De cómo van saliendo las cosas. Lo mismo que, que, de, de ser objetivista, ¿no? los objetivistas, ¿no? le llaman a los randianos. Los objetivistas dicen que la realidad existe. ¿Qué? Ah esa, así decían en. en, en Atlas. A esa, A, un capítulo así. A y B es B y C es C. No dice así. Que no estoy de acuerdo con esa doctrina. Porque A no es A. a ¿Es A? ¿Cómo interpretan ustedes A? Quiero decir. Yo veo pobreza, llego, voy ahí a la calle y a la zona 18 y miro pobreza, por ejemplo, ¿no? Un marxista dirá, falta capitalismo, perdón, eh, ve como el capitalismo y tal, y hace falta más socialismo y tal. Yo, yo diría, lo que falta aquí es capitalismo. ¿Quién, quién está diciendo la razón? Depende, Depende subjetiva. Pues si no, a ah, esa no es A, ¿A esa como veamos, a esa, si ¿Sí me explico? La foto la vemos, como la interpretamos, no. Se lo interpreto aquí que falta máis capitalismo, mercado libre, má desregulación, menos impuestos y tal. El dirá, "No, hace falta más socialismo, más más regulación, más impuestos para los para los dos tiene razón." Pues sí, es subjetivo. Yo creo que ten razón yo, obviamente. Si si, si no no as posturas que tengo. Si si si, si, si que ustedes tienen razón o otra persona tiene razón, eh cambiaría de postura, no. En momento si defiendo lo que defiendo es porque creo que tengo razón y ninguno de nosotros puede hacer otra cosa tampoco. Defendemos en cada momento lo que pensamos, que tenemos razón. Entonces, valor objetivo. Ese es otro concepto que es central. Y entonces es ricardiano, porque Ricardo defiende la idea de que las cosas tienen un valor objetivo. Y el valor objetivo se basa en, el, en el, la cantidad de trabajo que ya incorporada. Es otro concepto teórico elaborado que él adopta. Y de ahí extrae el concepto central de Mars. ¿Cuál es? Plusvalía. Plusvalía de explotación. Efectivamente. Si las cosas tienen un valor objetivo. y el trabajador no cobra lo que supuestamente objetivamente debe cobrar, hay una plusvalía, hay un robo. Y por tanto hay una explotación. Este es el concepto central del marxismo. El sistema capitalista é un sistema en el cual hay explotación, hay robo. Obviamente todo eso es falso, comprenderán. Vamos a discutirlo ahora. Pero la, el, el concepto de Marx es ese, que hay una plusvalía. ¿Cuál es el tercer concepto que saca Marx? ¿De dónde saca ter la tercera idea? Una vez visto esto, que o mundo dialéctico, que hai unha explotación para marcar cual como, entonces que sociedade queremos, como queremos hacer unha sociedade na que non haia explotación, este tipo de cousas, como o haremos? Sen privada. Que? E de onde sacamos esa idea? Anarquistas, no. No contrario, De los utópicos franceses. Los la comuna de París. Y... antes. Os utópicos franceses. San simon Fourier e Cabet. Probablemente Bonaparte. Y todos los Defensores del comunismo en la Revolución Francesa. O sea, una Revolución Francesa hubo. ¿Cómo se llamaba este? Hombre que muy bien. De la, de la conspiración de los. La conspiración de los iguales. Es un. Es un otro, ¿Ver? pues Mars. Aquí aparece parece François Babeuf. Ah, Babeuf, Babeuf, sí. Ese, sí que buscamos. Ese. Que que estudiaran ustedes. Babeuf? Babé y Buonarroti, descendientes del, del pintor, según parece familia del pintor, son los primeros comunistas de la época. Intentaron hacer una, una revolución, la revolución francesa, intentaron conspirar y dar un golpe de Estado comunista. fueron Bavef fue guillotinado. Pero Bavef escribió este libro que es la conjura de los iguales. Y ahí explica cómo iba a llevar a cabo ese plan. Bueno, pues Marx bebe de estos proyectos. Los proyectos. La utopía es un, es un proyecto muy antiguo. ¿Cuáles fueron las primeras utopías? Tenemos, tenemos algún, eh, El primer comunista este es Platón. Platón no era exactamente un utópico. Él planteaba una sociedad así con, con su comunismo de los guardianes y cosas así. Pero, por ejemplo, tenemos a Siodo, los trabajos y los días. Por ejemplo, ahí plantea una. Fíjense que los griegos si así el, el, la edad de oro era atrás. La nuestra es adelante. No sé si me explico. Nuestras sociedades utópicas están en el futuro. La de las sociedades utópicas del pasado estaban en el pasado. Entonces, hablamos de una edad de oro antigua, que fue todo degenerando, y echándose a perder, ¿no? <laughs> juventud y todo se perdía, edad de oro, edad de oro. Bueno, tenemos estas cosas. Tenemos... Las utopías primeras son las religiosas, con dos figuras centrales que casi todas ellas tienen: un cielo y un infierno. El cielo, cuando se describe en, en casi todas las culturas, se describe como una sociedad ideal, muy feliz, todas estas cosas. Entonces, ya son los primeros bosquejos, los primeros proyectos de lo que sería una sociedad perfecta. Entonces, cada sociedad determina cómo van a ser sus cielos y a su vez determina cómo es una, cómo, cómo es una, sumersión de una sociedad mala con sus infiernos. Yo recomiendo el libro de Minois, la historia de los infiernos, por ejemplo. Hay varios libros buenos de historia del cielo. O incluso el de Legof, la historia del purgatorio. Pero es decir, que todas las sociedades tienen una escatología, tienen un escatón. Tienen un, un mundo futuro y, como describen en los libros ese mundo futuro, por ejemplo, los cristianos tienen muchas descripciones de ese mundo, obviamente nadie, lo, nadie volvió allí para contar cómo era, pues eh, describen cómo es ese mundo. Pues, de ahí, pues, algunos son casi pues, llenos de ríos de miel y de mucho alimento y tal. Cada sociedad normalmente explica las utopías en los cielos y así lo que carece. Si, si es unha cidade ambrianta, hai moita comida, si es é unha cidade puritana, hai moito sexo, si se es unha cidade de outro estilo, pois pues hai moita moita tecnoloxía, lo que sea, cada asociación en su sus utopías. Pois pues os cielos explican todo eso, o dialo dos celtas, por exemplo, era o cielo, cielo dun pobo borracho, estaban todo o día peleando, borrachos e cosas por ese estilo, e despois eh después de pelear e emborracharse volvían a revivir outra vez e volvían outra vez a, a pelear, e estar xa, estaban todo o día así divertiéndose, non? Pues, cristianos, los cristianos dependen, los, 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 judíos tienen los suyo, tienen el seol, el chol y la jena, los, los, los musulmanes tienen así su paraíso lleno de uris y de cosas así por el estilo. Entonces cada uno describe sociedades de estilo, pero después hay utopías literarias, hay algunas griegas, eh, en Eusíodo y algunos autores más, son los hay en la Edad Media unas cuantas, por ejemplo, las en los mitos de las islas afortunadas, los mitos de California, el mito de Sanguilá, ahí viene el nombre de California, era uno, era un sitio utópico de los medievales, que también lleno de tal, hay muchos muchos la, el país de nunca jamás, había un, había un montón de sitios así. ¿No? llenos de de miel, de 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 lagos de whisky, de bebidas y así todo era todo todo muy utópico. La gran utopía literaria es un Renacimiento casi todas ellas son socialistas, o sea, la propiedad es en común, nadie es de nadie y todo, todo es así como muy abundante y no pasa nada. Las utopías del Renacimiento, la clásica, la conocen ustedes, la de Tomás Moro, que es una sociedad comunista también. La, la Nueva Atlántida de Bacon, por ejemplo, es una sociedad de sabios, están ahí todos. Recitados. Cada una con sus experimentos. Por ejemplo, unas defienden la eugenesia, otras defienden pues, la comunidad de bienes, otras defienden pues, la igualdad de las mujeres, otras defienden así... Unas son muy tecnológicas y otras son antitecnológicas. Es, es un mundo muy rico. Y Campanella, la ciudad del sol, supongo que la conocen. Estupías después del, del siglo XVIII, que mitificaban a Tahití aquellas islas del, Cari del, del Índico que han descubierto, eran sitios así como muy idílicos. Así. hai o sea, hay mucha literatura de esto. En el siglo XIX tenemos todas estas que hablan o sea, tópicos franceses, la Icaria de Cabet, la, los falasterios de Fourier, por ejemplo, todos son... Son ideas de sociedades, pues todos iguales, todos en comuna, todos comiendo lo mismo, re, repartiendo el trabajo, pues para que nadie se para que nadie esté explotado y todos tenemos que hacer todo. Creo que en, en los falansterios hasta no te podías tenían una especie de camisas que tenías que, tenía que vestirte las otro, o atarte las otro por detrás, para que aprendieras lo bueno que es estar en comunidad, que no puedes estar tú solo, ese tipo de cosas, y entonces todo estaba diseñado para, para vivir en, en comunidad, monasterios, había icarianos, y en Estados Unidos se hicieron varias icarias, todas estas sociedades no, no duran mucho, pues claro, tienen, tienen las utopías, ya Bellamy, por ejemplo, mirando atrás, pues tenemos estas de Samuel Butler Erewhon, Butler Por ejemplo, hay muchas, hay muchas sociedades utópicas en el mundo. Cada una, con sus características. repito, unas son muy tecnológicas, todas son máquinas, todo hacen allí, otras no hay ni tecnología ninguna, o, otras son así como. muy o Algunos no comen carne, o algunos son muy ecológicos. Cada una de ellas exponen expone teorías de esta forma. Pues en el siglo XX hubo un mundo feliz. Hasley, por ejemplo, la conocen, ¿no? ¿Lo leyeron. Pues ahí tienen. Es, es una sociedad potencialmente muy comunista. Significa que todos somos de todos. Non no se acuerdan que non dicía allí. É como como dición.